Tenemos la suerte que nos acompañe en Ritmo NFL Enrique Vázquez. Muchos de ustedes en México o en el área de Houston lo han escuchado como la voz del equipo de Houston Texans desde el momento en que el equipo ingresó a la liga a principios del siglo XXI, en el 2002. También trabajó con el equipo de Dallas, con Armando Quintero, y ni hablar que también es parte integral del trabajo que hace la Universidad de Oklahoma en nuestro idioma. Pero, por supuesto, Enrique conoce este equipo de Houston mejor que nadie. Un saludo antes que nada, Enrique. Muy agradecido que nos acompañes hoy, sobre todo una persona que está en el estadio siguiendo al equipo día a día, informando acerca del equipo día a día. Sí. Saludos, Álvaro. Espero que te encuentres bien con tu familia. Obviamente, en estos momentos que pasamos algo difícil, lo que es se interrumpe, ¿no?, lo que es el día normal de todos nosotros, pero seguimos adelante y enfocándonos en la NFL, ¿no?, que va a proseguir con lo que es el draft este fin de semana, preparando ya para la temporada 2020. Es un draft muy interesante para todas las franquicias. El equipo de Houston, en parte por haber adquirido un tackle izquierdo, Laremy Tunsil, que se convierte en uno de los mejores en toda la NFL en esa posición. No tiene selección de primera vuelta, tiene 7 en total. Entre las primeras 100, los primeros 100 turnos, Houston hoy por hoy tiene la número 40 y la número 90. Y ya mencionó Bill O'Brien que él no anticipa necesariamente que ninguno de estos novatos fichados en el draft sea un contribuidor inmediato y profuso, o sea, que sea un factor tremendo en la temporada. Si lo hacen, bienvenido sea, pero él no anticipa que un novato entre y contribuya de lleno 16 partidos y, por supuesto, para un equipo de Houston hay que pensar en playoffs. Primera pregunta, ¿anticipas, es la costumbre del equipo, la posibilidad de que tomen ese número 40, desciendan un par de puestos y adquieran selecciones adicionales? Yo creo que depende, obviamente, quién está disponible cuando se les toque ir con la selección número 8 de segunda ronda el viernes. Porque yo creo que lo primero para reforzar es la línea defensiva. Perdieron a DJ Reader y el año pasado, cuando vimos que estuvo fuera J.J. Watt, Álvaro, la presión sobre el mariscal de campo rival fue inexistente. Wendy Merciless es el único jugador verdaderamente que fue consistente en presión, pero la verdad es que él se apagó en la segunda mitad de la temporada después de que arrancó muy bien cuando estaba J.J. al otro lado de la cancha. Así es que, pues, se tiene que encontrar eso, resolver en contra del juego terrestre. DJ Reader fue muy bueno, no necesariamente como tackle de nariz, conoces muy bien que hoy en día los esquemas defensivos no son de tres en la frente y cuatro, o sea, son versátiles. Necesitan un jugador que pueda jugar tackle de nariz, que se pueda abrir a la posición de tackle sobre el guardia y aún ser efectivo en contra del juego terrestre. Así que yo creo que si hay alguien disponible en ese puesto 40 que pueda cambiar la defensa de esa manera, ser de impacto, presionar al mariscal de campo al interior, lo van a escoger los porcentajes, pero que si sales fuera de los 90 seleccionados, la probabilidad de que se mantenga en el plantel y sea efectivo es muy, muy baja. Así es que tienes que mantenerte, yo creo, ahí para conseguir un jugador de calidad, y me imagino que eso es lo que van a buscar. Y a la posición de receptor, que dependiendo de los cambios que vimos, yo creo que ya se reforzó a través de agencia libre y los intercambios que se dieron. Así que yo creo que el enfoque para mí es línea defensiva, porque se tiene que reforzar ahí. Una pregunta acerca de esa posición. Tiene una cantidad y calidad de receptores tremenda. Brandon Cooks vino, por supuesto, del equipo de Los Ángeles. Tienen a Kenny Stills. Adquieren a Randall Cobb como agente libre de Dallas. Tienen siempre ya a Will Fuller. Y no es que todos sean idénticos. Cobb es mucho más el tipo de receptor de posesión. Pero también se ha hablado mucho de que Houston buscaría quizás o interesaría en un draft lleno de alas abiertas y una profundidad tremenda en esa posición, a buscarse un receptor alto, fornido, que busque esas rutas intermedias. Pero al mismo tiempo te pregunto, Enrique, ¿para eso también está David Johnson? ¿Para eso también está Darren Fells? O sea, no es que carezcan de candidatos para tomar ese tipo de rutas intermedias, ¿no? Sí, y aparte lo que habías comentado acerca de Bill O'Brien, que considera que en estos momentos, cuando sabemos que ningún jugador verdaderamente va a poder pisar la cancha de entrenamiento hasta que arranque el campamento de pretemporada, se complica mucho para un novato poder asimilar lo que es un esquema ofensivo complicado del equipo de los Texans. Así es que yo creo que es por eso que apostó por veteranos que se pueden tal vez adaptar mucho más rápido a un esquema ofensivo de la NFL, y por lo tanto, a pesar de que sí va a haber mucho talento en el draft que acabas de mencionar, la calidad de receptores que hoy en día vemos, puedes encontrar 15, 20 que pueden
pueden ser titulares en la NFL a largo plazo, y esto no solamente la opinión mía, es de muchos que siguen la NFL, que conocen del tema y reconocen esto, pero la realidad de tener que jugar allá y sin un campamento de OTAs o las prácticas toda la temporada va a ser muy, muy complicado. Así es que vamos a ver cómo se refuerza. Mencionaste a los muchachos y Wofford, el hecho de que si acaso este muchacho llega físicamente bien y te juega 16 partidos, él sí tiene la velocidad para cambiar, para cambiar coberturas, para cambiar defensas, y eso sí es impactiva. El año pasado vimos que cuando no estaba en la cancha, la ofensiva no era muy distinta, era una ofensiva muy chata, que no presionaba profundo en la cancha. El Will Fuller sí cambia todo, cambia las coberturas, aleja los safeties de la línea de golpeo y abre el centro de la cancha, en donde jugadores como Darren Fells, que mencionaste, en la ala cerrada, que tiene un nuevo contrato, tuvo una muy buena campaña el veterano el año pasado, pues puede crear campo, abrir la cancha. David Johnson, que se incorpora también, es bueno atrapando balones saliendo de la posición de corredor. Así que de repente el nuevo Brian tiene una idea de hacer un ataque ofensivo más balanceado, que pueda, que tenga profundidad y también ataque todos los sectores con sus corredores y con las alas cerradas. Claro, se va a sentir la ausencia de DeAndre Hopkins, pero es un receptor de posesión que trabaja, no que sea limitado, claramente es uno de los mejores de la liga, pero yo creo que lo que busca aquí Bill O'Brien, velocidad para abrir la cancha, y parece que lo ha logrado. Vamos a ver qué se puede realizar en la cancha esta temporada. Y la otra impresión que a mí me da desde afuera, Enrique, no sé si estarás de acuerdo o no, es que yo creo que Deshaun Watson se ha ganado un sitial en la liga sin haber ganado un campeonato, de ser el tipo de quarterback, por ejemplo, te voy a dar un par de nombres, como Drew Brees, como Tom Brady, como el mismo Peyton Manning en su época. De nuevo, no hay que ganar campeonatos, hay que estar a ese nivel para poder realmente hacer una comparación directa, pero se ha ganado por lo menos la percepción de que es el tipo de quarterback que va a utilizar jugador que le pongan enfrente y lo va a mejorar. O sea que la capacidad de Watson de tomar buenas decisiones y de hacer llegar balones al que tenga enfrente, el que tenga de compañero, va a hacer que ese jugador sobresalga aún más de su capacidad. Me imagino que esa sea la percepción también y el cálculo de Bill O'Brien, ¿no? Sí, yo creo que sí. La verdad es que Deshaun Watson es un muchacho que estudia mucho, se prepara mucho, y básicamente se ha convertido en un jugador que, pues, como dices, ¿no? Tal vez el año pasado fue obligado a forzar más balones a DeAndre Hopkins de lo contrario, por hecho que tenía lesiones por todos lados, y por lo tanto, pues, se convirtió en algo previsible en la ofensiva del equipo de los Texans, pero eso no es lo que busca Deshaun Watson. Ahora va a tener armas a su disposición por todos lados de la ofensiva, y pues vamos a ver, ¿no? De hecho, el año pasado, primer partido de la temporada en contra de los Santos de Nueva Orleans, recordamos, no fue DeAndre, no fue Will Fuller el que rompió el partido y les dio la ventaja tal en ese juego, fue Kenny Stills, muchachos, antes del arranque de la temporada, una semana y media antes del arranque de la temporada. O sea, él no era la primera opción, claramente, en una jugada en esta situación, y a él lo encontró para darle la ventaja en contra de Drew Brees, que eventualmente perdieron. Pero vemos cómo Deshaun Watson va leyendo bien las coberturas, y pues ataca muy bien, y obviamente es lo que busca en esta ofensiva, ¿no? Y por último, hablando de las últimas selecciones de un draft, usualmente un equipo busca o a veces jugadores que jueguen equipos especiales o un reserva especialista para algo muy particular, pero también empiezan a catar y a seleccionar jugadores que todo el mundo sabe que no están listos para jugar en la NFL y obviamente no están listos para ser titulares, pero por una serie de razones tienen un potencial tremendo. Y yo me pregunto si una de las necesidades no inmediatas del equipo, porque tienen a Matt Sharpling como guardia izquierdo y a Zach Fulton como guardia derecho, y por supuesto tienen a Senio que le mete y también tiene a Brent Quali que trajeron de los Jets, pero pienso que un guardia ofensivo reserva en este draft, si está disponible y las otras necesidades han sido suplidas, ¿por qué no? ¿Qué te parece? Sí, jugadores de línea ofensiva y esquineros. Yo creo que backs defensivos tampoco te pueden sobrar en algún momento. O sea, se reforzaron la defensiva secundaria con esquineros. Obviamente, Jonathan Joseph ya no está con el equipo, pero Lonnie Johnson, que fue seleccionado el año pasado de Kentucky, este muchacho cerró muy bien la temporada pasada. Obviamente, le va a jugar un papel mucho más importante, pero Gary Conley, que consiguieron de los Raiders el año pasado, Álvaro, yo creo que él, ahora ya con una temporada más, regresa al equipo. Yo creo que él sí va a estar bien perfilado. Y el hecho de que
si logran algo de presión sobre el mariscal de campo, obviamente esto le va a ayudar a la defensiva secundaria. Mencionaste la línea ofensiva. Finalmente, yo creo que se resolvió el año pasado ese problema que había sido, vaya, desde que arrancó la franquicia prácticamente, ¿no? Solo salvo un par de temporadas con Chávez al mariscal de campo, la línea ofensiva era algo que, pues, era efectiva bajo Gary Kubiak, pero en los últimos años no era el caso. Pero con Laramie Tunsil, Tyrus Howard, que fue seleccionado el año pasado y se instaló muy bien como titular en la línea. Así es que yo creo que la línea frontal está bien, pero refuerzos obviamente siempre son bienvenidos. Y como mencionas, ¿no? Jugadores que puedan contribuir en equipos especiales, que fue otro aspecto que los Texans mejoraron mucho en la temporada pasada. En el pasado parecía que eran los jugadores que sobraban, iban para allá. Ahora ya es un enfoque más en especialistas, en equipos especiales, que sabemos es una parte muy importante de un equipo, y especialmente cuando estás hablando ya de buscar títulos, ¿no? Eso pueden cambiar uno, dos, tres partidos a la temporada, a lo largo de la temporada, y es en donde, por supuesto, en el draft puedes encontrar tarde en los últimos rounds jugadores que pueden contribuir, y es ahí en donde sí verdaderamente pueden contribuir de manera inmediata, a pesar de todas las limitaciones que tenemos en esta etapa baja de temporada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Escucharon la voz de Enrique Vázquez, la voz autorizada de Houston Texans, que ha estado con este equipo desde su nacimiento y que continúa y pueden todavía escuchar en la radio en Houston y también por cadena radial en México. Así que es la persona que mejor conoce a este equipo. Bueno, segundo mejor porque siempre está detrás de Bill O'Brien, pero está muy bien enterado y por supuesto habla nuestro idioma. Así que cuídate, mucha salud para ti, Enrique. Muy amable por acompañarnos hoy en Ritmo NFL y ojalá se repita esta dosis. Gracias, Álvaro, por la invitación. Aquí estamos dispuestos cuando gustes. Y por supuesto, así que para que se arranque la temporada y regresemos a la NFL, ¿no? Así que sigan a Enrique y a los Houston Texans todo este año y por supuesto continúen viendo estos contenidos por el canal de YouTube de Ritmo NFL.